¿Me ves? No te escucha. Ajá. No, no te escucho, no te escucho. Okay, Okay, right now? ahora sí, ahora sí. Okay. Hi, how are you? I'm very well. How are you? I'm fine. I'm Good. glad to hear you. ¿Puedes cambiar su teléfono horizontal? Okay, wait a second. Here's okay? Sí, mejor. Yes? Okay. Just wait So. a second. I'm gonna try this. Okay. That's great. Yes, I know. Okay. Okay. Where are you So, from? I am from Denver, Colorado. Denver, Colorado. Oh, wow. Sounds great. ¿Conoces dónde Okay. está? ¿Qué bueno? No, but I was working in a call center and I know a little bit about where is it. Where it is. I know a little bit about where it is. Where it is. Okay. Good job. Okay. You said that you're coming tomorrow, right? No. Here to Guatemala? No, probably maybe this week, Friday or Saturday, Oh. but I don't have tickets yet. Ah, you don't have a ticket. Okay. And do you have plan for how long time would you be here? Or you don't know? I don't know. I have to be in Mexico on June 24th. Ah, really? Yeah. Wow. Can you please tell me a little bit about yourself? I ask you this because I know that you have a it's like an academy, right? So yes, so it's different. It's very different. Okay. So en español, ¿está bien? Okay, Soy está bien. fundador del proyecto Sherlingo. Es un programa donde juntamos hablantes de inglés y español. En Colorado, como 30% de nuestra población son hispanohablantes. Entonces, Okay. hay muchos. Y todo el mundo quieren hablar inglés, por supuesto. Y también Exactamente. hay millones de personas en todo el mundo que quieren hablar inglés. Pero también hay muchos de nosotros, americanos, estadounidenses, lo que prefieres, gringos, está bien con nosotros, que quieren hablar español. Pero no sé, ¿dónde aprendiste tu inglés? Porque su inglés es bueno, es bueno. Oh, thank you, gracias. Primero estuve en una academia que se llama. En inglés. Ah, okay. First of all, I was studying at T4CC. This is an academy from El Salvador, I think so. Okay. But this academy is especially for working a call center. I mean, that's why the name, English for call center. But I was working in Alorica. I had an account in T-Mobile. I was in activation working in that place for almost 3 or 4 months. Then I decided to stop working over there because I started to work in an NGO. Okay. This is a project about traveling to US. Probably next month I'm going to travel. I hope that. I hope that. So now I am studying in academy. Well, the name is English is Power. This is an academy from a friend, Hillary. Hillary is her name. She is really good. ¿Ella es estadounidense o de No, dónde? no, she's from here, Guatemala. Okay. But her English is really, really good. I don't know where she studied, but she's great. She's amazing. And right now I am in intermediate. Excelente. Intermediate Pero level. su inglés, creo que estás leyendo libros en inglés y estás Not mirando actually. películas. No lees. Not actually. No, I don't have books. Okay, bueno, pero I like. noticias en inglés. Necesitas leer noticias en inglés. Sí. Okay. Sí, por supuesto.
The thing is, I just waste my time on Facebook on sharing memes. And I know that is not proactive, but depende, en inglés o en español. It's in Spanish, sometimes in English, okay. But entonces cambia, cambia su teléfono a inglés. I already have it. I already done it. I have already done that. Okay. I have already done that. What about you? Where are you? Are you studying in Spanish? No, nunca he estudiado. No? Ok, bueno, soy fundador de este proyecto. Es un proyecto donde juntamos hablantes de inglés y español para la práctica. Ok. Para aprender otro idioma necesita dos cosas. El base, que es vocabulario y la gramática, ¿verdad? Exactamente. Pero la segunda parte es la práctica. Escuchar y hablar, ¿sí? ¿Ok? Los primeros tres partes, vocabulario, gramática y escucha, puede hacer solo, en su cuarto, con su teléfono. Pero para hablar, ¿qué necesitas? Alguien para la práctica, ¿sí? Exactamente. Es lo mismo para nosotros. Para todos de nosotros que quieren hablar español, podemos aprender, podemos escuchar, pero ¿con quién podemos hablar? Necesitan practicar también. Hay millones de escuelas y aplicaciones y opciones para aprender más vocabulario, ¿sí? Como Duolingo, Rosetta Stone, clases de inglés, ASL, muchas opciones. Y cada uno dice, lo antes posible necesita salir y buscar a alguien para la práctica. Ok. Pero no dice cómo, o dónde, o cuándo. Exactamente. Necesitas a alguien para la práctica. Sí. Ok, entonces, empecé a Sharelingo. Sharelingo es un programa específicamente para ayudar personas para encontrar y practicar. Ok. Es como un NGO, pero es un social enterprise, una empresa social. Tenemos dos partes. Tenemos un parte gratis. Eres un parte de nuestro programa gratis en este momento. También tenemos otro parte, un curso y una membresía que es privado. Hay un costo para esto porque necesitamos dinero para... Sí, obviamente. Cosas, ¿sí? Y bueno, nada más. Estoy aquí en este momento en Costa Rica. Fui a Nicaragua por 3 semanas y después a Colombia y ahora estoy en Costa Rica. Quizás, espero que próxima semana voy a Guatemala y después a México y Cuba. Y después, no sé, si voy a regresar a Estados Unidos o a Nicaragua o Puerto Rico, no sé. Ok, pero cuando está en estos lugares, ¿qué es lo que hace o a qué realmente llega a ese país? ¿Es como conocer o tiene algunas sedes en esos lugares? Estoy probando, no sé eso, pero estoy probando cuánta gente realmente quiere hablar inglés. Sí, todo el mundo dice, oh, me gustaría hablar inglés, pero realmente, y es lo mismo para nosotros, ¿sí? Muchos americanos dicen, oh, me gustaría hablar español. ¿Pero realmente quieres estudiar? ¿Quieres practicar cada día? Exactamente. Porque aprender otro idioma es un proceso. ¿Sí? Sí. Obviamente,
tú quieres hablar inglés. ¿Sí? Sí, obviamente. Sí. So, how does English change your life? You said you work in a call center. So, do you make more money because you speak English? Yes. Call center, the industry of call center here in Guatemala is really good. People maybe don't have a good grade from high school, and they can work only with, they can speak English, they can work in a call center, and they can earn money. Sure. But do you make more money if you speak English? Yeah, sure, obviously. Sure. Yes. Okay. Or a lot of money. Because if you have a really good English, you can work in a premium account in a call center, and that premium account, people there earn a lot of money. Great. So, you said you worked with T-Mobile. Who did you work with? Yes, T-Mobile. T-Mobile. Okay. Were you talking mostly to English speakers or Spanish speakers? Mostly English speakers. Excellent. Yes. That's fantastic. But I know that I need to improve some areas of my English, like my pronunciation, because I need to achieve American accent. Yeah. No, actually, your pronunciation is very good. Thank you. There are a few things that, you know, somebody could help you with. Sure. Your problem right now, your biggest problem right now, is that you have reached a level of English. Your level is high. Okay, great. So probably people like me are not correcting you. We're not helping you because we understand you. Okay? Okay. Right? So and what I need. What you need is my program, really. but what you need is somebody, an English speaker who is learning Spanish. Your responsibility is to help them bring their Spanish higher. Okay. And their responsibility is to help you bring your English higher. You see? Help each other. Right. But it's in a way where you're not embarrassed. No tiene vergüenza ni miedo de tratar porque los lados son iguales. No es como un maestro y estudiante. Es dos personas, amigos, realmente amigos. Porque realmente si tú y yo practicamos juntos por una hora o una semana o dos meses o un año, yo voy a saber todo de su vida. Yo voy a conocerte. ¿Entiendes? Exactamente. Vamos a compartir nuestras historias. Seguro que sí. Y cambiamos a amigos, realmente amigos. Es algo increíble en nuestro programa. Porque funciona. Cuando dos amigos están practicando con, esto es importante, tenemos una estructura y materiales y un método. Ok. Entonces, en este momento estamos practicando. ¿Sí? Ok. Sí. Pero eventualmente no vamos a saber de qué quieres hablar. No sé. Sí. Sí. Entonces, cuando tiene materiales bilingües y una estructura y un método para la práctica, el tiempo es más efectivo y funciona mejor, tiene más éxito, tiene más confianza, es más cómodo practicar. Sí. Ok. No tiene. Ok. Hay un secreto. Hay un secreto de hablar otro idioma. ¿Sabes qué es? No. Ok. Yo voy a compartir. ¿Listo? Ok. ¿Lista? Lo más personas que tú puedes ayudar. Lo más rápido y más fácil es para hablar otro idioma. ¿Me entiendes? Ajá. Las personas que tú puedas ayudar
lo más rápido y fácil es hablar otro idioma. ¿Por qué? Si tú puedes ayudar una persona, esa persona va a ayudarte, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿qué pasa si tú puedes ayudar 10 personas? Wow. Cada uno va a ayudarte. Va a ayudarme, sí. Y si puedes ayudar 100 personas, ¿pueden imaginar? Wow. Cada uno listos para ayudarte. Si tiene problemas, si tiene dudas, si tiene preguntas, puedes enviar un texto, un WhatsApp. ¿Cómo se dice? ¿O qué significa? ¿Qué quiere decir? Y ellos van a ayudarte. Sí, van a haber un montón de opciones. Otra cosa, es más fácil dar ayuda que pedir ayuda. Sí, definitivamente. Entonces, tú puedes ofrecer ayuda a 100 personas. Ah, si quieres mejorar su español, estoy aquí. Sí, efectivamente. Eso es el secreto de hablar otro idioma. Sí. ¿Qué piensas? Pues me parece una idea magnífica. Pero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en el grupo, o en nuestro grupo, o en otros grupos, ofrece ayuda. Pero también necesita una estructura, un método, un plan para la práctica. Okay. ¿Sí? Yo cuento con libros bastante de gramática, porque pues leo bastante, pero no libros normales como que novelas en inglés o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Sino que cuento con bastante material. Mejor si hablas en inglés. Es mejor si hablas en inglés. Ah, ok. ¿Está bien? Ok. Ok. I have a lot of tools for learning English, like grammar books, application, too. But I think I can help people from United States who can want to speak Spanish. So just I need to find them. Is it hard to find them? Yes, it's so hard because I have tried sending invitation on Facebook, but people don't accept the invitation because they don't know me. Uh-huh. That's why I think one of the most advantage of this program can help me, because it's a program. People who are there in this program, they know that it's real and it's not a dangerous program. Because right. If I send you, for example, an invitation on Facebook and you don't know me, you can imagine whatever thing about me. Guatemala or El Salvador or Mexico or Colombia. Uh-huh. Sí. Yo sé, pero ¿sabes qué? Ajá. Uh-huh. Es lo mismo para nosotros. Tenemos miedo de contactarles para pedir ayuda. ¿Really? Yes. No sabemos. Ok, ¿cuál tipo eres? Y exactly. Es incómodo, es difícil. Es uncomfortable. Exactly. Entonces, el mundo necesita nuestro programa. No sé por qué no existe. Es el único. Shelingo, es ¿really? El único. Con esta forma. No sé por qué, porque para mí es obvio. Uh-huh. Es obvio que es exactamente que la gente necesita. Pero estamos, ok, por los últimos 5 años, ayúdame, ¿estábamos o estuvimos solamente en Denver? ¿Estuvimos en Denver? Estuvimos haciendo nuestro programa solamente en Denver. En clases presenciales, grupos pequeños en Denver, Colorado. Ah, really? Okay. Pero en este momento, how was it? Is this working? Excelente. Funciona. Uh-huh. Increíble. Okay. Wow. Puedes imaginar 5 hispanohablantes con 5
anglos, cambiando, trabajando juntos, hablando, riendo. Riendo es laughing, right? Yes, laughing, riendo. Riendo, sonriendo, smiling, laughing, working together. I have thousands of pictures and videos of the English speakers and Spanish speakers practicing together and laughing and have a good and helping each other, right? That's really good. Mi misión, mi sueño es ayudar millones de personas, no solo 10 personas a la vez. Para para hacerlo, estoy cambiando mi programa hacia un programa en línea. Ajá. Ok. Todavía, todavía, el método es lo mismo. Los materiales son los mismos. ¿Sí? Ok. Yo sé que el programa funciona. El programa no es nuevo. Pero la forma de enseñar. Ok. El curso es para enseñar este programa. Cómo funciona este programa. Y tenemos una plataforma para compartir los materiales y la estructura y los herramientas. Es OSOAS. ¿En inglés? Los tools, los herramientas. Ah, materiales. Sí, the tools. ¿Tools? Yo creo que te da materiales, elementos. Ok. Artículo. Sí. ¿Y en este momento tiene vergüenza de corregirme? Lo que pasa es que no sé en qué parte corregirlo. Por ejemplo, dijo un plataforma. Entonces yo dije, es una plataforma. Exacto. Quiero dos correcciones. Uh-huh, ok. Él y la, un y una. Esta sí, ese artículo es muy indefinido en español y tenemos muchos usos. No tenemos. Y la única forma que nosotros podemos aprenderlos es, bueno, podemos estudiar, sí. Yes. Podemos leer. Mm-hmm. Pero realmente la única método de aprenderles es oírles. ¿Sí? Exactly. Entonces, necesitamos las correcciones cada vez. ¿Sí? Ok. Pero, ok, ¿por cuánto tiempo hemos estado hablando? I don't know. Ok. I don't have the time on my screen. Let's see. Hold on. Time? I don't know either, but... it's 8:26 right now. Let's see. It was at 8:02. You said, okay. You said, wait a second. So it's been about 20 minutes. It's been about 20 minutes, 24 minutes, something like that. Okay. You said that you were. You feel better now than you did 20 minutes ago? Yes, I feel much better. Can you imagine if we. I don't have time, I'm sorry, but can you imagine if you connect with somebody and you practice like this, if you practice like this, one or two times every week, can you imagine? Sure, I love it. Will change? Yeah. Yes, I can imagine, and that is really good. That is what I need. Okay, I think that's what everybody needs. So. What you can do is just be active in this group. You're going to see an offer in the group at the moment to you could do our mini course. We have a long course which is much more expensive, but we also have a mini course which is right now there's a huge discount if you want to do it. The price? It's like $10. So normally it's $100. But there's a coupon for like, it's, we're trying to get a lot of people to do it. So it's only like $10. But next month, next month, we're going to launch our full course,
And that's a couple hundred dollars. But don't worry. There are opportunities to get discounts or possibly even a free membership, a free course, by sharing. Wow. If you share the links on your Facebook and in your Instagram and you help us market this course, sure. You can. I have a lot of friends who are looking for learning English. Actually, I'm in academy and always they ask me, what can I do? What can I do for learning English? This is, and I think this program, I can mention about this program with them, right. And so, you can talk with them. So, right. So this is important. Okay. Okay. We do not compete with language schools. Okay. I support the language schools. I believe the language schools are very important. All right. Okay. We can make their program stronger, right? They can teach you the vocabulary and the grammar and the structure, and they can be there for you for your questions. But yes. we can help you speak, right? Exactly. So I do want to partner with as many schools as we can in the future, right? Sure. I want to partner with the schools and help their program. I do not want to, this is not going to hurt their program. Does that make sense? I know. Yeah. Yes, sure. If you explain this to a school, to your school, please share that, right? This is very, okay. It's very different. It's an opportunity. Okay. It's just the opportunity that their students could practice whatever they're learning. Okay. With, you know, people. Okay. I want to know something. Mm-hmm. You say that next month is gonna be a course, right? Yeah, the larger course. So in those courses, you teach English or just you introduce people each other to share languages? There's two parts. There's the course, and there's a membership. Okay. 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 In the membership, that's like the group you joined, but it's private and it has more gringos in it, right? I know. Okay. But the course is where I teach you how to be successful. Okay? Oh, wow. It's about leadership or something like that? Yeah, no, it's about like, You have to understand yourself. You have to understand your goals. But then you also have to understand how to find people. I will teach you how to find people. That's one of your things. Oh. You don't know how to find people. I know how to find people. No. Yeah. Okay. I teach you that in the course. How to find people. Where to find people. How to connect, like Zoom, right? And also, I teach you our method, and also we provide bilingual materials in the course for you to use to practice together, right? Okay. So the course is one part where we teach and we provide the materials. The membership is where the English and Spanish speakers can meet each other and say, hey, Ariel, can you practice on Thursday? Or are you busy on Tuesday night at 8 o'clock? You know? Uh-huh. Okay. ¿Me entiendes? Sí. ¿Todo bien? Yes, sí. Sí. 100%. 100%. Excellent. Bueno. Okay. Okay. Now, what I have to do, I have to wait for the next month, right?
No, sí hay americanos, no hay muchos, no hay tantos americanos en este grupo. Yes, because I have noticed and people who write in the group just are from Central America. Yes, just say. I have never seen a gringo writing in the group. Well, originalmente este grupo era solamente para los hispanos, entonces. Okay, sí. But it ahora, means that you have another group. Sí, pero también este plataforma es nuevo, pero yo creo que en un año o dos años vamos a tener 1 millón de personas en este grupo. Oh, seguro que sí. Sí, okay. Seguro que cuando sí. Todo el mundo sabe, porque en este momento el mundo no sabe que nosotros existen. No, because I know about you because I have a friend who is from Nicaragua, and he said that he had a friend over there that he has a student who is in this program, and that's why I know you, because they shared the link on Facebook, and I sent a request on Facebook, even though if I have never heard about you from them, mm-hmm. We are not here. We haven't been here. Yeah, no. No estuviéramos aquí. See, we haven't been here. We haven't been here. Okay. Yeah, haven't been here. Okay. Yeah. Right. It's old, but it's new. It's 5 years old. Okay. We've been testing, okay. Trying, and improving, but on the internet, it's new, right? Oh yeah, yes. So the world does not know about us yet. Yes, I know. But they are going. They are going to know about us. Yes. Yeah. Okay. Entonces. Gracias. Entonces, no, gracias a usted. La verdad, estaba esperando este momento porque nunca había tenido la oportunidad de hablar con un native speaker. And this is my first time. Has hablado tantas veces con hablantes nativos. ¿Cómo? ¿En su call center? ¿Has hablado? En call center, but not, yes, but not face to face. I mean, face to face or impersonal or something like that. Uh-huh. We're planning to go into Antigua Guatemala, that is a touristic place, because uh-huh. In that place a lot of gringos come here because it's so great. Let me tell you something else then, okay? I'll tell you something else. Okay. In this course, we're going to give you the tools to practice with those gringos who come to visit. Really? How? Sure. Because the practice is free. The practice is always free. Okay? We're going to teach you how to find and how to practice with people. Okay? Okay. If you understand how easy it is, If you know any Americanos, any güeros, any estadounidense, I don't know what word you like to use. To me, estadounidense is too long, right? Gringos. I can say gringos. Sure. Pero los nicaragüenses no le gustan la palabra nico, para gringo, ¿sí? Entonces no usan. ¿Qué palabra usan ellos? Entre ellos usan gringos, pero con nosotros no usan gringos. Sí. Ok. ¿Entiendes? Sí. Pero americanos o estadounidenses. Pero, Okay. En su país hay gente, por ejemplo, con los NGOs, right? NGOs. Uh-huh. ONG en español. ONG, con en los ONG, en, ok.
o iglesias o misionarios o cualquier persona que están en el país y no hablan español o no hablan suficiente o bueno. Okay. ¿Me entiendes? Ajá. Sí, entonces, claro. Con nuestro programa, tú vas a tener los recursos, la habilidad de ofrecer su ayuda a ellos. Wow. Con una estructura, con materiales, con un método. Ah, you know, Becky, you know, Becky from Iowa is a volunteer. Mm-hmm. She's a volunteer in Guatemala, right? In church. Uh-huh. She's going to be there for 6 months. Right? Okay. So you say, Becky, I have this program. I have ShareLingo. Have you heard of it? It's how two people practice together. Do you want to practice together? I can help you with your Spanish really fast. And then you fall in love and you get married and you have babies. And okay. Sounds good. Yeah, sounds okay, right? Okay. No, but so my point is, this program gives you, it teaches you how. Los medios. Sí. Sí. Entonces, una forma, un método, sí, medios para tener, para mejorar. Y en serio, el secreto es esto, es lo más personas que tú puedes ayudar, lo más rápido. Sí, porque hasta en español hay un refrán que dice, bueno, supongo que en inglés también lo usan, es la práctica hacia el maestro. Mm-hmm. Practice make it master or something like that. Exactly, right. Right. Okay. Okay. So you just be active in the group, offer to help people. You can offer to help people in other groups also. There's lots of groups on Facebook, right? For example, can you please tell me some names of the group? Because I don't know names. I don't know either offhand, but I know they exist. But look for okay. Look, I don't know if it exists, but look for like Expat Guatemala. Expat Guatemala? Yeah. I'm going to write it in WhatsApp for you, okay? Okay, thank you. Or even Expat Ecuador. Okay. Expat means an expat is a gringo who lives outside the United States, lives in a different country. Wow. I didn't know that. That word. There you go. No charge. That's free advice. Okay. Okay. So groups. Now, what you want to tell them is, tell them about ShareLingo. Come share this, right? Go. Okay, they need to go to iShareLingo.com. Share that link with everybody you can. Okay. Okay. Also, I have a lot of friends here in Guatemala, as I said, who want to learn English. I hope that I suppose that they would like to meet you. Sure. Like you and me right now. Sure, of course. So you can do this, with our platform or with our teaching, you can do this with anybody you want for free forever, right? There's a cost for our course, but the practice is free forever. Exactly. Can I share your phone number with one of my best friends? No, not yet. After I know them, they can friend me on Facebook. But okay, you know, but okay. Yeah, my phone number.
I like to know people a little, you know, at least. Okay. Some I know. I can understand. The thing is, she's learning open English, but she doesn't like that course because that's very different. All right. Okay. I would love to talk to her. So that's different because. That's why I'm telling you. I need to understand open English, and I really don't know. I know open English exists, but I have never spoken to somebody who is using learning in that platform. Right. So okay. That's different. Okay. If you could introduce us. Okay. Sure. Puedes presentarnos. Sí, me gustaría mucho hablar con ella. Okay, but you're talking introduce you to her, but here on phone or when you come to Guatemala? Ella tiene Facebook. Sí, sí. Puedes presentarnos por Facebook y después yo puedo hablar con ella en esta manera también. Okay, seguro. Seguro que sí. Le voy a comentar quién es usted y cuál es su plataforma, cómo funciona, cómo es su método. Yo sé que a ella le va a encantar. Ella está estudiando traductor jurado. I don't know how to say in English, but she's learning, I don't know. Son personas que se encargan de hacer cosas legales en inglés, traducciones legales en inglés. Uh-huh. Entonces, so I was studying with her. Judicial, we say. Judicial. Uh-huh. Sí. How do you say that? Judicial, or court reporter, or paralegal. I think paralegal. Paralegal, yes. Is yes. Mm-hmm. Yes, but she told me that she needs to improve her English. She's really good, but that's why she's learning open English. That's why she's doing open English, pero open English is caro, ¿verdad? Yes, it's expensive, at least. Well, in quetzales is 1,900 or 1,000 quetzales. In dollars, maybe. Entonces es como. A 7.50 es el dólar, el cambio de acá. Sí. Es como $90 o $100 o something like that. Sí. I'm not sure. Por mes. Ajá. Sí. Wow. Yeah, it's expensive. Okay. Nuestro programa, nuestra membresía es $20 por mes, pero vamos a tener una opción para $10 por mes. Wow. That's cheaper. Es más barato, sí. Y eventualmente, en el futuro, mi plan, mi meta es bajar el precio. O sea, siempre you're focused in helping people. Right. Lo más posible. Millones. Okay. Pero puedes imaginar si puedes tener 1,000,000 o 10 millones personas pagando $1 al mes, es suficiente. Suficiente enough. Okay. Eventualmente, sí. Estamos. Sí, claro. No, y estoy seguro que esta plataforma va a llegar con muchísima gente, porque sí hay mucha gente como yo que quiere mejorar, aprender inglés, pero no tenemos los recursos necesarios para estudiar o en una buena academia o en una plataforma que sea cara, pues entonces creo que este tipo de programas son los que necesitamos. Exacto. Uh-huh. Gracias. No, gracias a usted. Entonces, si viene a Guatemala y pues el fin de semana me cuenta, ahí nos podemos juntar, lo puedo llevar al centro histórico, hay muchos lugares aquí bonitos a los que podemos ir. Exacto, sí, me gustaría conocer, nunca he visitado. No, Guatemala es lindísimo, ok. Yo sé, he visto las fotos, pero no voy a tener suficiente tiempo. Quizás es posible y puedo regresar. Después de Cuba. Ah. Quizás puedo ir a
a Guatemala otra vez. No sé. No sé. Ok. Ok. Bueno. Tenemos un... Okay. Time to go. Yo voy a ir, pero gracias por este tiempo para contigo. Gracias a usted. Me gustó la práctica, me gustó. Okay. I'm recording this thing. You can watch, really? You can watch it again if you want to. Oh. Is it okay if I put this recording in that group? Sure, I don't have a problem. Are you sure? Yes. Because more than sure. I think other people in the group could learn some things from this recording. Oh, sure, I know that. Right. Yes, you can share in the group. I don't have any problem. It's not like the whole world. It's just this group. It's a private group. Okay. Okay. Right. Okay, don't worry. Even though it's going to be for the whole world, it doesn't matter. Okay. All right. Then I'll share it on our main page and the whole world can see it. You're going to be famous. Okay. You're going to be super famous. Okay? Oh, wow. That sounds really good. Good. Okay. Entonces, sí. Estamos en contacto siempre, ¿verdad? Exacto. Ok, exacto. Voy a hacer el contacto con esta chica, se llama Paola. Y pues voy a tratar de que se comuniquen por Facebook primero y luego pues que ya puedan tener una conversación como la de nosotros. Me gustaría hablar con ella, entonces si necesitas tú puedes compartir mi número de teléfono. Ok. Es diferente, ok. Ok, sí. Okay. Es de toda confianza, o sea, yo le puedo garantizar que es una de mis mejores amigas, entonces una chica de confianza, no se preocupe por eso. Excelente. All okay. Right. Well, your English is very good, so you should be proud. Thank you. You have done a lot of work. I know you have studied, and so you can be proud. Orgulloso. Okay. Thank you so much. And your Spanish is really good. Thanks. O sea, tiene mucho vocabulario, demasiado, o sea, algunos problemitas tal vez en la pronunciación, pero es obvio que un gringo, pues, I don't know why, but they can't pronounce like us, because the, for example, the R sound is sí. Like a R, carro, ¿say carro en español? Carro, sí. Carro. Ah, bueno, lo pronuncio bien. Perro y perro. Pero y perro. Pero estoy trabajando duro en mi pronunciación. Yo puedo hablar con un acento muy fuerte de americano, obviamente. Estoy, sí, obviamente. Sí, pero me entiendes, ¿verdad? Exactamente. Porque pronunciación es algo muy diferente de acento. ¿Sí? Ah, sí, okay. Sí, claro. Sí. Su acento. Si alguien no entiendes, no es por su acento, es solo pronunciación y es algo diferente. Nadie necesita preocupen con el acento. Nos encantamos, nos encantamos su acento latino. ¿Ok? Como la baile. ¿En serio? Como, sí, encantamos. Sí, podemos entenderles. Entonces, necesita pronunciación, pero no te preocupes con su acento latino. Yo sé que yo puedo hablar en esta manera, con un acento fuerte y me entiendes, pero estoy tratando de mejorar mi acento también, entonces, pero otra cosa es algunos de mis amigos en Denver son de Colombia. Otro, okay. La mayoría son mexicanos. Y el acento es muy diferente. Y trabajo con mi equipo y my person, like Ana Ugarte, who you will see in the group, who does like everything for me, helps me every day. She's in Nicaragua, right? So I have, yo tengo un poco de Colombia, México, Nicaragua. Un poco de Nicaragua. Entonces, mi español es una mezcla de otros,
países. Acentos, ¿verdad? Pero suena muy bien. Gracias. Tiene muy buen español, muy buen español. Solo gracias. Una preguntita más. Además de inglés, ¿do you know another language? Realmente no. Hablo un poquito de italiano y de chino y de pocos otros, algunos otros, pero realmente no. Okay. Solamente inglés. Okay. Y en Sharelingo estamos enfocados solamente en inglés y español. Inglés y español. No tenemos programas de portugués o francés o alemán o otros. En este momento. En el mandarín. Futuro, sí, en el futuro. Probably. Pero en este momento estamos bien enfocados solamente en inglés y español. Ok, ok. Muy bien. Ok. Ok. Bueno, chao for entonces, now. Bueno, chao. Bueno, adiós. Espero que nos vemos el fin de semana, no sé. Sí, hola. Seguro, seguro. Si usted me escribe y me comenta que anda por acá, yo con mucho gusto, pues. Vamos, ¿verdad? Si no, este fin de semana, quizás la próxima. Ok, seguro. Ok. Ok. Media vez sea fin de semana, es ok. Ok. Okay, sí, yeah. Bueno, okay. All right. Take care. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, take care. Bye. Bueno, bye.